Okay, guys, good evening, everyone. We're going to start with our second video conference session. So, today we're going to talk about activity number two. I'm going to explain the main subject, and we're going to do a tour together into the activity number two, and we're going to see how we are going to develop the evidences that we have to complete. Okay, so first of all, we're going to review the schedule. Of activities. Remember that for that you have to click here in Contenido del Curso, then you have to click in Proyecto, and finally you have to click on Schedule. So the date that we are going to talk about is this one. According to activity number two, the activity start today, July 21, and it's going to end on July 29. That is going to be the friday of the next week okay so for the activity number two we're going to complete these evidences the first one is sports and animals the second one is an interactive activity at the park and the last one calls personal likes so we're going to complete that remember that then after you review the schedule you have to click here in the folder belong to activity number two and you are going to find this one the first one is the materials and support materials folder where you are going to find all the information about the subject that you are going to need? Okay, so remember that you have to click here in the media version, and there you are going to find the subjects that we are going to learn together. Okay, so for this second activity, we're going to learn about let me see likes and dislikes animals vocabulary and also vocabulary relate with sports that's gonna be the three subjects that we are going to review i'm gonna explain to you this one in a few moments okay so please wait for me uh, remember that you have to check here we have 25 slices with all the information that you are gonna Need okay, so please review this one. Then you have to click here in contextualization to see how it's going to work in the real world. The subjects that we review, then you have to click here in comprehension and practice. Remember that I'm not gonna grade this one, but uh, you are going to need it. So, for that reason, it's really important to dedicate at least two hours to this, okay. So finally when you finish this one, you have to click in evidences that you are that is the place where you are going to find the homework that you have to develop, right? So the first one is gonna be sports and animals. For this evidence you have to download the document here. And let me open this word document, It's an editable uh, file, so you have to work into here, right? Please don't change that Before continue, let me go back here And I'm gonna ask you something Do you prefer that en español en spanish in this moment? ¿Ustedes creen que es buena idea que cambie a español? ¿Para esta explicación de las evidencias? ¿O sigo en inglés? ¿Qué opinan ustedes? En español estaría bien ¿Será que puedo hacer una pregunta? Sí, dale Sí, claro, no, no hay ningún problema. O sea, la idea es que te, que te pongas al día, espérame, voy a compartir pantalla. Que te pongas al día, pero pues realmente no hay ningún problema. ¿Listo? Ah, okay. bueno, listo. bueno, entonces, bueno, voy a cambiar a español. Ya dije un montón en inglés, voy a cambiar en su momento a español. Porque, pues, se supone que hoy vamos a hablar, ya es nuestra segunda videoconferencia. Entonces, pues vamos a hablar de la actividad número 2. ¿Listo? Entonces, les decía que para hablar de la actividad número 2, pues vamos a ingresar acá, obviamente, a contenido del curso. Ustedes ya lo saben. Vamos a dar clic en proyecto y siempre, siempre vamos a revisar nuestro cronograma, ¿vale? Para tener claras las fechas. Entonces se supone que estamos en la actividad número 2, ¿cierto? Que inicia hoy, julio 21, va hasta el 29 de julio, que es el viernes de la próxima semana. Y dentro de este rango de fechas tenemos que realizar esas evidencias. Si ustedes están atrasados, pues les toca revisar lo que hemos hecho antes. Y ponerse al día, ¿vale? Pero pues no. Digamos que no hay ningún problema y no es tanto. Porque esto fue como un alistamiento. Acá no había que hacer ninguna tarea. Y esto de acá. Eh, fueron dos evidencias de la actividad número uno. Solo dos. Y pues estaríamos acá. Entonces digamos que los que están atrasados todavía no están tan atrasados. ¿Cierto? Entonces nos podemos poner al día. Pero bueno. Desde el 21 de julio hasta el 29 de julio, lo que tenemos que hacer es eso. Tres evidencias, una que se llama Sports Anonymous, la otra que se llama At the Park, y la tercera que se llama Personal Likes. ¿Listo? Entonces, in order to complete those evidences, remember that we have to click here in Activity 2. Entonces, para completar esas evidencias, recuerden pues que buscamos la carpeta, en este caso, de la actividad número 2, y vamos a encontrar, como siempre... Como tres subcarpetas, ¿cierto? La primera se llama Materials and Support Materials. Que es donde está toda la información, ¿vale? Eh, de la actividad, ¿cierto? Toda la información que yo voy a necesitar para poder completar eh, mis evidencias. ¿Verdad? Voy a encontrar una subcarpeta que se llama evidencias. Donde voy a encontrar como las tareas, ¿cierto? Que yo voy a desarrollar. Y finalmente como una guía de aprendizaje, pero esa guía es como un documento donde está la información de la actividad, pero realmente ahí no hay que hacer nada, ¿listo? Entonces pues simplemente, eh, como todas las actividades vamos a encontrar ese esquema, ¿vale? Entonces es importante eh, seguirlo y dedicarle tiempo a esto. La idea del día de hoy es hablar después de la actividad número 2, eh, pero eh, vamos a mirar qué temas vamos a aprender. Y también yo voy a hacer como una explicación del tema principal, que es likes and dislikes. Eh, cómo expresar cuando algo me gusta o me disgusta en inglés. Vamos a aprender eso. Y eh, hay un vocabulario relacionado con deportes y con animales, que es lo que ustedes van a encontrar en la carpeta de materials and super materials. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. El día de hoy digamos que a veces está enfocada la agenda, voy a estar como haciendo un switching entre español e inglés todo el tiempo. Ahorita los que se conectaron hace un ratico pues me escucharon ahí como unos, unos minutos, casi 10 minutos, eh, haciendo como una introducción en inglés. Pero pues como ustedes saben vamos a irlo haciendo progresivamente eh, porque pues... Sabemos que ese es el nivel beginner, ¿cierto? Ese no es el nivel avanzado, entonces, pues no va a ser todo avanzado, pero sí, como les comenté en la clase anterior, es importante que nos vayamos acostumbrando, habituando a escuchar inglés. Otra cosa importante que les quería comentar el día de hoy, me va a volver un poquito, y es que en los anuncios del curso yo les he estado compartiendo alguna información, ¿cierto? Una de ellas es esto: se llama Advice, herramientas de grabación. Alguien me preguntó por ahí en el foro que para qué era eso. Es que resulta que dentro del curso más adelantico vamos a tener evidencias que no van a ser escritas, sino que van a ser de pronto grabar un audio o grabar un video. Entonces yo acá les compartí dos herramientas que son gratuitas, tanto para audio como para video, por si más adelante las van a necesitar. ¿Listo? Es simplemente eso. ¿Vale? Entonces... Repito la agenda del día de hoy. Vamos a hacer como un review de la actividad número 2. Eh, les voy a explicar el tema principal. Vamos a mirar qué evidencias tenemos que desarrollar, cómo hacerlas. Eh, y vamos a hacer seguramente alguna actividad participativa, si nos da el, el tiempo. La idea es eso. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Ya se han conectado algunos compañeros. Vamos a, eh, mira, vamos a esperar un segundito para que se terminen de conectar los compañeros y así ya arrancar con la agenda que les que les propongo, ¿cierto? Eh, antes, no sé, mientras se van conectando los compañeros, quiero saber si de pronto ustedes tienen eh, alguna pregunta. Duda, inquietud hasta el momento del curso de la plataforma que necesiten. Ya creo que Nico levantó la mano, ¿cierto? Cuéntame. Ok, ese, ese comentario que no juntaste en ningún archivo lo hice yo, ¿cierto? No, está en la parte de la aplicación, dice. Ok, es raro. ¿Y dónde estás viendo eso? ¿En qué parte de la plataforma? ¿En el portafolio? Ok, Bu sí. bueno, digamos que ahí no debes revisarlo. Ya te va a compartir pantalla y te va a mostrar dónde es mejor. Porque puede ser un poco um, confuso. Yo les comentaba la vez pasada que esta plataforma tiene como una característica y es que tiene como dos formas o tres de acceder a cada cosa. Una fácil y una difícil. Entonces, si tú quieres ver las calificaciones que has hecho ingresas acá donde dice Portafolio de Evidencias, ¿vale? En Portafolio de Evidencias, espera, me voy a salir de este modo para poderles mostrar un ejemplo. En Portafolio de Evidencias, eh, ustedes van a poder encontrar las evidencias, es decir, los trabajos que ustedes han enviado, ¿cierto? Y ahí les va a mostrar las calificaciones. Entonces ven, a ver, les muestro con algún ejemplo. Vamos a ver si le atino a alguien que sí haya enviado ya evidencias para poder mostrarles con algún ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá entré a la, al portafolio de un compañero. Él ya envió esta evidencia, ¿cierto? A Identities, que era la primera. Entonces, cuando les muestra ese circulito azul, quiere decir que ustedes adjuntaron un archivo. Si yo le doy clic en el circulito, me va a mostrar que acá está el archivo. Y si yo le doy clic, pues se va a abrir, ¿cierto? Vamos a ver si yo ya la califique. Entonces, si yo le doy clic en el título. Resulta que esta ya está calificada, ¿listo? Entonces acá está el archivo que el compañero envió, está el comentario que yo le hice de la actividad, de la evidencia, y está la calificación, tanto de manera numérica como en letra, ¿cierto? Entonces dice 100, aprobado. Recuerden que yo califico una escala de 0 a 100, donde para aprobar usted tiene que haber sacado eh, al menos 70 puntos, ¿verdad? Entonces, acá en portafolio de evidencias o portafolio del aprendiz es donde ustedes van a revisar sus calificaciones. No entren donde dice evidencias porque se van a confundir. ¿Listo? ¿Sí está claro esa partecita? Listo. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, inquietud antes de que iniciemos con el tema? Ronald, cuéntame. Ok, bueno, lo de las notas es lo que les acabo de mostrar. Eh, yo califico una escala de 0 a 100, ¿cierto? Donde para probar requieren 70. Si ustedes entran, donde dice portafolio de calificaciones o portafolio del aprendiz se van a encontrar con algo así, ¿cierto? Donde les muestra unas evidencias y lo que ustedes ya hayan enviado va a aparecer con un circulito. Si yo doy clic ahí puedo ver el archivo. Y si yo doy clic sobre el título, ya voy a ver el comentario que me hizo el instructor de mi actividad, ¿cierto? De mi tarea y la calificación que me puso. Entonces en este caso el compañero sacó 100 puntos y... Fue calificado como aprobado. A algunos no les aparece ese número. Simplemente les aparece una A o una D. Pues listo. Si les aparece A, quiere decir que es aprobado. Si les aparece D, quiere decir pues que no. aprobaron, Y tendrían que volver a enviar. Recuerden que hay dos intentos. En la mayoría de las evidencias. Todas las evidencias que no sean interactivas. Tienen dos intentos. Entonces si yo la envío una primera vez. Me quedo mal la envío una segunda vez y también me quedó mal, pues ya esa fue la nota definitiva. ¿Listo? ¿Sí está clara esta parte? ¿Sí, Ronald? ¿Claro? Señor, sí, no, totalmente claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, igual si ahorita sale más dudas, me las comento, ¿vale? Bueno, David, cuéntame. Bueno, se supone que hasta el día de hoy, si miramos el cronograma, ¿cierto? Que nuestro curso inició acá, tendríamos que haber hecho todo el alistamiento del curso y estas dos evidencias, una que se llama Identities y otra que es Interactiva, ¿cierto? Recuerden que las actividades interactivas se realizan directamente en la plataforma. Entonces, si yo voy a la carpeta de la actividad 1 y le doy clic en Evidencias, voy a encontrar eso que yo tenía que hacer, ¿cierto? Voy a encontrar Identities, que es nuestra primera evidencia, que yo la descargaba acá, la desarrollaba y luego adjuntaba el archivo por acá. Voy a encontrar ese blog. Recuerden que esta actividad se eliminó. Esto no lo tenemos que hacer, por eso no la van a encontrar. Y está la actividad interactiva. La actividad interactiva se realiza directamente en la plataforma. Si yo le doy clic donde dice Ver Score, se va a abrir una nueva pestaña, donde yo, siguiendo las instrucciones, Voy a completar mi evidencia. ¿Listo? Esas son las dos evidencias de la actividad 1, que se supone ya deberían estar eh, desarrolladas. ¿Listo? Si ¿Sí, estamos bien. Ok. ¿Alguna otra duda, inquietud, antes de iniciar? Entonces a los compañeros que se conectaron antes les comentaba pues que la agenda del día de hoy es ya hablar de la actividad número 2, ¿cierto? Para hablar de la actividad número 2 vamos a hacer como un tour. Les voy a mostrar la actividad número 2, dónde está el tema, eh, dónde vamos a desarrollar las evidencias, qué evidencias hay que desarrollar, cómo hacerlas. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el tema principal, que es Likes and Dislikes. Y finalmente vamos a a ver si hacemos una actividad interactiva o les comparto un material. Álvaro, cuéntame. Ah, ok. Sí, todavía están a tiempo. Y eso es lo que me pregunta María Elisa en el chat. Digamos que todavía están a tiempo. O sea, hay un cronograma que nosotros planteamos, ¿cierto? Que la idea es cumplirlo para que todo vaya encadenado, ¿sí? Para que todo coincida, eh, las evidencias con la sesión eh, de videoconferencia, digamos que para que todo vaya encaminado. Pero, pues, si dado el caso ustedes se atrasaron en algo, pues todavía se pueden adelantar. Digamos que la fecha máxima para que todo el curso esté desarrollado es el 17 de agosto ya todo lo que se haga antes del 17 de agosto, bien si ya después del 17 de agosto no hay nada que hacer ahí si sí ya se acabó el curso, pero pues la idea es adelantarnos eh, lo más pronto posible ¿no? listo ¿alguna otra duda? inquietud antes de iniciar ¿no? ok Listo. Entonces vamos a hacer lo que les propongo. Vamos ahora a revisar la actividad número 2 que toca hacer. A ver cómo nos va. Listo. Entonces para ingresar, voy a hacer de todo eso. Para ingresar voy a volver al principio, pues, para los que se acaban de conectar, ¿cierto? Voy a ingresar a nuestro curso. Y recuerden que para ver los contenidos, vamos a ingresar a donde dice contenido del curso, ¿verdad? Ya habíamos dicho cuáles son las fechas, pero pues vamos a recordarlas, damos clic en proyecto, vamos a mirar el schedule, estamos en la actividad número 2 que comienza hoy 21 de julio hasta el 29 de julio. Estas son las fechas que tenemos para desarrollar esas evidencias. ¿Dónde las encuentro? Pues si estoy hablando de la actividad 2, voy a ir a la carpeta de la actividad 2, ¿cierto? And here we are going to click here in materials and support materials. Remember that we always were going to find this one, this structure. The first, the first one, in the first one you are going to find all the information that you are gonna need in order to complete your evidence. So you have to click here in multimedia version, and you have to review here the subject, cierto? So siempre in esa carpeta de materials and support materials, vamos a encontrar. Eh, todo lo necesario, la información eh, y los temas que yo necesito aprender y repasar para poder completar eh, mis evidencias o mis tareas. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a aprender en la actividad número 2? Likes and dislikes, ¿cierto? Expresar las cosas que me gustan y que me disgustan. Vamos a aprender vocabulario relacionado con animales y con eh, deportes. ¿Listo? Entonces, acá yo tengo. We're going to find here 25 slices. Entonces voy a encontrar 25 diapositivas que yo voy ir explorando, ¿cierto? Para entender el tema del cual me están hablando, ¿cierto? Entonces yo voy estudiando, voy revisando, acá me van a dar ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a revisar todo el tema. Después voy a mirar la contextualización, ¿cierto? Here you are going to find the place where you are going to see how works in the real world the subject that we review, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar cómo funciona o cómo se aplica en el mundo real esos temas que yo acabo de estudiar, ¿cierto? Entonces me voy a ir mostrando como ejemplos, en este caso es un diálogo, ¿cierto? Luego de que yo vea la contextualización, hay unas actividades de comprensión que es para que yo ponga en práctica. Lo que aprendí, ¿cierto? Y también hay unas actividades prácticas que es para que pues yo haga como el ejercicio de poner a prueba lo que acabo de aprender, ¿visto? Esto no es calificable, esto no es lo que yo califico, ese es el material que tiene el curso, pues para que usted entienda y se apropie de los, de los temas, ¿verdad? Entonces, primero que vamos a hacer es revisar la carpeta. Materials and for Materials, ¿cierto? After that, we are going to click here on evidences and here you are going to find all the homeworks that you have to develop between July 21 and July 29, ¿ok? Entonces, acá vamos a encontrar las actividades o las tareas que usted tiene que desarrollar en la fecha que dice el calendario, entre el 21 y el 29 de julio en este caso. Entonces vamos a encontrar, we're going to find the first one that is called Sports and Animals. You have to download the document, the file that we have here, and you have to open on your computer, right? So this is a word format, so that means that you have to complete the information into the file. Entonces vamos a encontrar que esta evidencia como tal tiene un archivo que es donde vamos a desarrollar. Nuestra evidencia, ¿listo? Esta es la primera evidencia que se llama Sports and Animals, Deportes y Animales. Entonces tiene varios puntos. En el primero dice, complete el texto con las opciones del recuadro. Entonces acá me da unas palabras que yo voy a utilizar para completar ese texto, ¿cierto? El texto dice, I am Alex, I'm 15 years old, I live in a big house with my parents, I love animals, especially, y yo voy a ver cuál va ahí, especially dogs. We have a golden Labrador. His name is Husky. On weekends, I run about five kilometers with Husky. I also like wild, wild animals, ¿cierto? Y ya, voy completando. Pues no sigo porque si no les hago yo toda la actividad. Pero es utilizar las palabras que están acá para completar el texto, ¿cierto? El segundo punto dice complete la conversación con el verbo like. En forma afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces van a decir, bueno, ¿y cuál es el verbo like? En forma afirmativa, negativa e interrogativa. Esa explicación está en la carpeta de materiales en Support Materials. Y ya en un momento, yo también les voy a dar la explicación o un repaso de ese tema. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Por ahora tenemos que saber que... Espérenme que... Tengo que cerrar esto. Tenemos que saber que... Eh, vamos a completar nuestra evidencia. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo. Es, un, es una conversación, ¿cierto? Entre Paul y Mary. Entonces, Paul dice, hello Mary, how are you? Fine, thanks, and you? Fine, thank you. So, do you like sports? Yes, I like volleyball. What about you? I like... Sports, so I practice swimming on weekends, etcétera, etcétera Bueno, les hice otra vez casi toda la tarea, solo les dejé dos, pero es completar con el verbo like en forma afirmativa, interrogativa o negativa según eh, se requiera. Listo, eso ahorita lo vamos a ver. Ese es el segundo punto. Y ya, esta es la primera evidencia. Cuando ustedes terminen la evidencia, recuerden que guardan el archivo en su computador, ojalá en una carpeta. Dice ya, ya han creado para el curso, listo, ya lo guardaron, lo pueden cerrar y lo adjuntan acá, donde dice ver evidencia, adjuntan el archivo. Mucho cuidado con eso porque algunos que ya tienen cero por ahí, algunas evidencias, es porque no adjuntaron nada. Entonces yo entro a revisar y aparece como si hubieran hecho la, la evidencia, pero cuando ingreso no hay ningún archivo, quiere decir que se les olvidó o no sé qué pasó. Entonces recuerden siempre adjuntar el archivo. Okay, so the next one is an interactive activity. It calls at the park. Remember that for those activities, you have to click here in Berrescorn, and then you have to follow the directions that the activity has. Okay, so you are going to find uh, the description in English, but if you want, you can click here on Translate, and you are going to see all the information in Spanish. ¿cierto? Entonces, ustedes van a esas actividades interactivas. Recuerden que se hacen la plataforma. Aquí no hay que descargar archivo ni hay que hacer nada, simplemente dar clic donde dice Ver Scorm y seguir las instrucciones. Aparecen en inglés, pero yo las puedo traducir a español, ¿cierto? No hay problema. Entonces yo sigo las instrucciones. Por ejemplo, acá me está mostrando un ejemplo que me da las letras en desorden y yo tengo que ordenarlas para formar la palabra de acuerdo a la imagen, ¿cierto? Si lo hago bien, me va a decir que lo hice bien. Si lo hice mal, pues me va a decir que lo hice mal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo eh, que completar, ¿listo? Una vez yo complete, mira, acá arriba me dice las oportunidades. O sea, tengo tres oportunidades. Si me equivoco tres veces, ya pierdo la actividad. Quiere decir que tengo que repetirla, ¿vale? Pero las actividades interactivas se hacen directamente en la plataforma, ¿listo? No hay que hacer ni hay que buscarlas en otro lado. ¿vale? Ahorita un par de compañeros decían que la actividad uno solo hicieron una evidencia y que no sabían dónde está la otra. Pues porque la otra no es un archivo, sino que es una actividad eh, interactiva, ¿cierto? Entonces cuando terminen ya le dan clic, ya pueden cerrar la, la página, no hay problema. Esa sería la segunda evidencia. Eh, the third one equals personal like for this evidence. You have to. download the file first of all uh, but this file is different look that this file is on PDF format so that means that only has information or directions about how to complete the evidence cierto? entonces miren que esta diferente porque yo descargué el archivo pero no es un archivo de Word es un archivo de PDF cierto? quiere decir que no es editable Entonces, eso me dice a mí que esta evidencia o este archivo únicamente contiene las instrucciones de qué debo hacer, ¿cierto? Entonces, me dice en esta evidencia debe escribir un texto en donde exponga en inglés a través de frases sencillas y usando las estructuras y vocabulario aprendido cuáles son sus deportes y animales favoritos. El escrito debe ir acompañado de imágenes, ¿cierto? me dice que debe tener mínimo seis frases, las cuales expliquen por qué son sus deportes y animales favoritos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo utilizar un archivo de, de PowerPoint, ¿cierto? Eh, pero ustedes lo pueden hacer de otra forma, pero esta es como la más fácil. Entonces, yo les recomiendo utilizar un archivo de PowerPoint. Venga, les voy a hacer un ejemplo de cómo lo haría yo, ¿cierto? Entonces abro mi PowerPoint, voy a escoger algo bonito, listo. Y voy a hacer mi presentación acerca de, ¿cómo se llama la evidencia? Sports Anonymous, no, Personal Likes. Entonces voy a hacer mi presentación, ¿cierto? Acerca de Personal Likes. Le puedo colocar de pronto por acá mi nombre, ¿cierto? Algo que se vea bonito, o sea, que no se vea como que usted hizo la evidencia por salir del paso, ¿verdad? Y me dice que describa mi deporte y mi animal favorito con tres frases de cada uno de ellos. Entonces yo puedo decir... My favorite sport, ¿cierto? Y voy a escribir acá mi deporte favorito, ¿verdad? Entonces yo voy a descargar o voy a insertar una imagen que baje de YouTube, que baje de Google, que tengo en mi computador, lo que sea. Entonces, no sé, yo voy a hablar de que el soccer es mi deporte favorito, por ejemplo. Espérenme que esto como que no me encuentra cosas en español. Entonces, fútbol, no sé. Voy a escoger esta imagen. Entonces dice, porque la actividad me dice que la acompaña a imágenes, ¿no? Entonces yo. Y tres frases para cada uno. Porque en total son seis. Entonces yo puedo decir. Eh, I like pero que se escribiendo mal. I love soccer because it's really interesting for me. ¿Cierto? Esta es mi primera frase. Yo puedo seguir, por ejemplo, I love the Colombia National soccer team, ¿cierto? Y otra frase, no sé. Uh, I like to play soccer. In my city, por ejemplo. Entonces acá hablé de mi deporte favorito y puse tres frases de por qué el soccer es mi deporte favorito. Y luego hablar de mi animal favorito, ¿cierto? Entonces hago lo mismo, coloco una imagen de mi animal favorito y en tres frases lo describo. Una, vez yo termine, subo este archivo como evidencia. Yo lo haría así, es la manera más fácil. Si ustedes lo quieren hacer en un PDF, si quieren hacer otro tipo de presentación, lo pueden hacer. Lo importante es que cumpla con lo que me decía ahí. ¿Listo? Entonces esas serían las evidencias que hacen parte eh, o que componen la actividad número. 2 eh, que es la que ustedes van a completar. Si ustedes se dan cuenta, es algo muy fácil, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacer un, rep un repaso de cómo expresar las cosas que me gustan y que me disgustan en inglés, ¿cierto? So we're going to review how to express likes and dislikes, and for that reason. As you know, every day in our lives we express conscious or unconsciously preferences, likes and dislikes about things, people or activities that are performed daily. The most common verbs to express dislikes and dislikes are love, enjoy, like and hate. They're used in simple present tense because they are routines or habitual actions. ¿Cierto? Entonces, todos los días nosotros expresamos. Consciente o inconscientemente, cosas que nos gustan o que nos disgustan, ¿cierto? Y hay unos verbos en inglés que me ayudan a expresar eso. Acá hay unos de los más comunes, pero pues hay otros, ¿no? Entonces, yo puedo decir, como vieron en el ejemplo, que yo hice ahorita hace un ratico con el tema del soccer, yo puedo decir I love sport cars, ¿cierto? Yo amo los carros deportivos. Yo puedo decir she likes horror movies. A ella le gustan las películas. Eh, de terror, puedo decir we enjoy tropical music. Entonces, todos estos verbos como love, likes, enjoy, eh, se utilizan, por ejemplo, para decir las cosas que me gustan. También puedo expresar lo que no me gusta o lo que no gusta. Yo puedo decir they hate bananas. Ellos odian las bananas. Yo puedo decir he doesn't like spinach. Él no le gusta la espinaca. Yo le puedo decir, he doesn't enjoy parties. Él no disfruta las fiestas. Yo puedo decir, Mike doesn't love animals. Mike no ama o no le gustan los animales, ¿cierto? Susan doesn't hate you. Susan no te odia, ¿vale? Entonces hay maneras con las cuales yo puedo expresar, ¿cierto? Las cosas que me gustan y que no me gustan. Ahí yo decía al principio que eso se expresa en un tiempo verbal que es el presente, ¿verdad? porque se trata de rutinas o de cosas que yo hago eh, de manera habitual. Entonces, cuando uno mira el presente simple o la estructura del presente simple, en inglés, en este caso afirmativo, la estructura es el sujeto, va la palabra que yo voy a utilizar para expresar lo que me gusta o lo que no me disgusta, el verbo, en este caso con terminación en ing, ¿cierto? Por eso se llama gerundio, y el complemento, ¿vale? Eso es presente continua en este caso, cierto. Si yo quiero ponerlo en forma negativa, simplemente eh, le agrego el do not o el don't, cierto. Entonces yo puedo decir I like playing soccer, cierto. Me gusta jugar fútbol. Yo puedo decir I don't like play soccer, no me gusta jugar a soccer. O puedo hacer una pregunta, cierto. Recuerden que la pregunta yo utilizo un verbo auxiliar que es do o das. Do para primera persona, das para tercera persona. Quiere decir que das se utiliza para he, she o it. Va al sujeto, es decir, quien realiza la acción. La palabra que yo voy a utilizar para expresar lo que me gusta o lo que no me disgusta. El verbo y el complemento. ¿Vale? Es muy fácil. Simplemente lo importante en este caso... Es que sepamos que yo puedo en inglés o que existe una estructura en inglés para expresar lo que me gusta. Si ustedes entran a Facebook o a YouTube o a Netflix, se van a dar cuenta que uno puede darle likes o en algunos casos, en algunas plataformas, dislikes para mostrar si algo me agrada o no me agrada, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I like seafood, me gusta la comida de mar. O yo puedo decir, I don't like seafood, I hate seafood. Odio la comida de mar, ¿verdad? Entonces puedo expresar las cosas que me gustan o que no me gustan eh, en inglés y no, no es complicado de, de hacer, ¿listo? Esas serían las evidencias que hacen parte de la actividad número 2 y que están acá en nuestro cronograma, ¿vale? No me estoy saliendo de nada eh, de lo que está acá, ¿listo? Hasta aquí hay alguna pregunta, algo no quedó claro. Jenny, cuéntame. Jenny tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Bien, gracias. Cuéntame. Ok, entonces si tú entras a contenido del curso y vas a la carpeta de la actividad número 1, de hecho, antes de ir a la carpeta número 1, si tú miras acá en el cronograma, te va a decir, bueno, lo que había que hacer de alistamiento, ¿cierto? Que es lo que tú me dices, que actualiza la información, etcétera, etcétera. Y me dice que hay que hacer dos cosas: una evidencia que se llama Identities y una evidencia interactiva, que se llama My School Bag. Entonces, si vas acá donde dice Evidencias de la carpeta 1, vas a encontrar esas dos cosas. Vas a encontrar una primera evidencia que dice Identities, acá está. Y si tú das clic, vas a poder descargar el archivo para hacer tu tarea. Entonces, cuando se descargue el archivo, tú lo que vas a hacer es, dentro de ese archivo, que en este caso es de Word, quiere decir que es editable, vas a completar lo que te están pidiendo acá, ¿cierto? Entonces, digamos que tú haces tu, tu tarea, ya completaste todo, cuando la completes... Guardas el archivo en tu computador. Le das clic guardar como, lo guardas por ahí en una carpeta. Ojalá ya la tengas creada el curso. Y vas a dar clic donde dice ver evidencia y ahí te va a salir una opción que dice adjuntar archivo. Ahí adjuntas el archivo con la tarea ya hecha. ¿Listo? Esa es la primera evidencia de la actividad 1. Y luego te va, esta no hay que hacerla. Esa se eliminó. Y la siguiente es la actividad interactiva, que es así, le das clic donde dice ver Scorm, ahí se va a abrir una nueva pestaña en tu computador, en tu explorador, y simplemente pues, vas a seguir las instrucciones. Y esa sería la segunda eh, evidencia de la actividad número uno. ¿Listo? Ya, pues, me Listo. No. ¿Alguien más sin alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? Hola John, cuéntame. Sí, lo que pasa en las actividades interactivas es que estas sí se pueden repetir eh, cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tú entras a la actividad interactiva. Espérame, que está acá. Tú ingresas. Ahí eh, te va a dar las instrucciones, ¿cierto? De qué hay que hacer. Recuerden que aparece en inglés, pero yo la puedo traducir a español. Y acá me va a decir. Entonces me dice que, por ejemplo, que ponga atención al icono que se... Que se subraya, ¿cierto? Que le dé clic y escoja la opción que mejor describa la imagen o responda a la pregunta. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo le doy clic en Start y acá me está mostrando la primera. Le doy clic, ¿cierto? Y me dice que escoja una oración que mejor describa la imagen. Miren que acá está la imagen, ¿cierto? Entonces, yo tengo que escoger entre esas opciones cuál es la que mejor se adapta. Para mí es esta. Creo que está bien. Entonces voy a escoger la C. Me dijo que perfecto, ¿cierto? Cuando yo lo haga bien, me va a dar la confirmación de que lo hice bien. Y cuando lo haga mal, pues no sé, voy a escoger la a. Digamos que esa está mal. Me va a decir que lo intente de nuevo, que lo hice mal. Y pues al final, me va a decir si yo pude completar eh, satisfactoriamente la, eh, la actividad interactiva o no. Eh, si por alguna razón me quedó mal, pues yo simplemente la, me puedo salir, puedo ingresar de nuevo a evidencias y vuelvo a ingresar a la actividad interactiva y la vuelvo a ver. ¿Listo? Si yo quiero saber qué calificación saqué en la actividad interactiva, en el mismo portafolio de evidencias, ¿cierto? Voy a mirar alguno ahí por poner un ejemplo. Espérenme y abrimos uno. Ojalá de alguien que que ya haya hecho alguna evidencia para mostrarles cómo se ven las calificaciones, por ejemplo acá. Entonces abrí este y ya me muestra que este compañero ya hizo la primera evidencia que se llama Identities. Si yo le doy clic acá, me va a mostrar el archivo que él subió. Si yo doy clic, voy a poder abrir el archivo, no lo voy a hacer en este momento, pero si yo le doy clic en el título, en Identities, me va a mostrar la calificación. Entonces yo a este compañero le coloqué 100 puntos, quiere decir aprobado. Y acá donde dice comentario, yo le hice un comentario acerca de su, de su trabajo. ¿Listo? Si yo quiero ver cómo me fue en una actividad interactiva, doy clic acá donde dice Score y voy a poder ver las actividades interactivas. Entonces me muestra que acá una de las actividades interactivas que yo hice, saqué A, o sea, la probé, la completé y me dice hasta la fecha y la hora en que la hice. Y acá me muestra las otras que pertenecen a otras actividades que yo todavía no he hecho. Y pues todavía me dice que no están completadas simplemente porque no las he hecho. ¿Listo? Sí. Sí. Entonces la Sí, la puedes hacer si quieres, la puedes hacer mil veces. Ajá. Las demás evidencias tienen dos intentos. Entonces se la hizo mal la primera vez, digamos, envió el archivo, pero estaba mal, incompleto, no le adjuntó, lo que sea. Yo le coloqué no aprobado. Tiene una segunda oportunidad. Si en la segunda oportunidad lo hizo bien, ok, ya le queda la nota aprobada. Pero si en la segunda oportunidad lo hizo mal, o volvió a cometer error, o se le olvidó otra vez adjuntar el archivo, pues ya le queda como no aprobada esa evidencia. ¿Listo? Ahí sí tenemos únicamente dos intentos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Hasta acá. Profe, no le entendí sí. bien cómo hacer para mirar las notas del Listo. Tú entras a, en el menú principal, vas a encontrar algo que dice portafolio de evidencias o portafolio del aprendiz. ¿Vale? Cuando tú ingreses, vas a ver algo así. Listo. Entonces las evidencias que tú hayas hecho te van a aparecer de pronto así con un circulito. Tú le das clic, ya puedes ver la nota y el comentario. Y para ver las de las actividades interactivas, tienes que dar clic donde dice SCORM. Mira que acá hay una opción que dice SCORM y ahí te va a mostrar las actividades interactivas y qué, qué calificación has tenido. O si no las has hecho, o si no quedó completado. Ahí van a poder configurar. De hecho, también van a poder ver si ustedes dan clic en foros. Les va a mostrar los foros y cómo ha participado usted en el foro. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar al de este compañero y acá me va a mostrar lo que el compañero respondió en ese foro, por ejemplo. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ok. Ahí ustedes van a poder ver todo. En nuestro curso no tenemos blogs, no tenemos wikis, entonces eso no les va a aparecer. Si, si, si le dan clic en evaluaciones va a aparecer el cuestionario inicial y el cuestionario final. Este lo hacemos hasta el final del curso, pero este sí se supone que ustedes lo hicieron en las previous activities. ¿no? Esto ya debe estar listo. Acá me dice actividad no contestada, entonces quiere decir que el compañero todavía no ha respondido a este cuestionario. Pero en el portafolio es donde ustedes van a poder ver lo que han hecho y además las calificaciones. ¿Listo? Acá cuando ingresas a portafolio del aprendiz o portafolio de evidencias y le da clic en evaluaciones, ahí les va a mostrar. Si ustedes ya lo hicieron, voy a ver, voy a ver otro compañero, a ver si encuentro. Entonces, por ejemplo, acá abrí el de otro compañero y ya aparece que hizo su cuestionario. Sí, él ya lo completó. Entonces acá inclusive aparecen las respuestas que él puso. Acá aparece a calificación D y aparece 66.67 de 100 puntos. No le hagan caso a eso. Listo. Esa, esa evaluación no es calificable. Sino que la plataforma le pone a todo el mundo D. Pero no, no, se, no se preocupen por eso. ¿Listo? No sé si es que o sea, no te aparece cuál, el cuestionario o... Bueno, listo, el cuestionario. Si ustedes entran a contenido del curso, donde dice Previous Activities, ¿sí? voy a cerrar esta, voy a hacer clic donde dice Previous Activities, y tú ingresas y mueves con esas flechitas de abajo... Aquí te va a aparecer todo. Entonces te dice actualizar información personal y acá te te muestra un PDF con las instrucciones. Luego te dice previous activities que ese es el cuestionario. Entonces si tú le das clic donde dice ver evaluación se va a abrir y le das clic donde dice continuar y ya vas a poder responder las preguntas. Listo. ¿Si ¿Sí te apareció? ¿Qué no te aparecen? no, no sí como tiene si no no sé si ok el cuestionario ¿Sí? ¿Sí? bueno vuélvelo a responder y así salimos de dudas. son cinco preguntas o sea no es nada loco entonces ustedes responden en cinco preguntas eh, y le dan clic en de dice enviar ¿Cómo se puede esa cuestión ¿No les aparece? Ya les mostré dónde están. Previous activities. Se dan clic donde dice Previous Activities. Y por acá está. Dice Personal Information. Y luego dice esto. Prior Knowledge Survey. Acá le dan clic donde dice ver evaluación y ahí les debe aparecer. A mí no me salen las preguntas. De pronto fue porque ya lo respondiste, ¿no? Que eso está raro. Bueno, deberías entonces, para estar seguros, revisar en el portafolio. Entras a tu portafolio donde dice evaluaciones, das clic y miras si te aparece como no contestada o que aparece. Toca que revisen eso. Igual digamos que no se preocupen tanto por esa evaluación. Si es algo que hay que hacer en nuestro curso. Pero digamos que no es calificable y pues en el caso de que haya algún error y no les aparezca, pues no, no les va a afectar. ¿Listo? Bueno, si te aparece hecho exitosamente, déjalo así. No toquen nada más ahí, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Uh -huh. Entonces, ¿qué decir eso que no lo, ¿Qué no lo has hecho, sí. No. ¿Qué pasa? Resulta que a veces hacemos las actividades interactivas y no esperamos hasta que se cierre bien, ¿sí? Que eso es lo que le pasa a algunos compañeros. Entonces, cuando no esperamos a que se cierre bien, espéreme que se me abrió esto y necesito que se cierre. Cuando eh, no, no dejamos que se cierre bien la actividad interactiva, a veces no queda guardada la calificación. Entonces, la idea es que ustedes, cuando hagan clic en Ver Score y se abra la actividad interactiva, lo hagan como despacito, listo, completaron todo. Cuando llegue al final, les va a salir como un mensaje en verde, así con un chulito. Dejen ahí por lo menos unos 30 segundos antes de cerrar la pestaña, porque algunos lo cierran muy rápido. Y como que el sistema no alcanza a, a tomar la nota y después van a mirar y aparece como, como que no lo hubieran hecho. Entonces tengan cuidado con eso. La, la, la evidencia pasada era de la, la actividad de la familia Giovanni, ¿sí? La vamos a mirar. ¿La interactiva? Sí. Vamos a mirar. La que, que me aparece es la que la interactiva es actividad Giovanni familia. Esta. De esta es la de la 1 que es la de School Supplies que es donde aparece como el el taja lápiz y que aparece como unos salones esa es la de la actividad 1 listo ok entonces tienes que revisar esta listo, en la carpeta Activity 1 eh, mirar la actividad interactiva realizarla hasta ahora hemos hecho esta listo, no hemos hecho más yo ya les acabo de explicar que hoy tenemos plazos desde hoy hasta el 29 para hacer la actividad número 2 y pues ya ahí hay otra actividad interactiva que es esta que se llama At the Park en el parque, está es la 2, ¿listo? Hasta ahora vamos acá. No se adelanten porque les va a pasar lo que les pasó a algunos, tengo un par de compañeros de ustedes que no sé, se adelantaron tienen una bola de cristal, y ya hicieron todas las evidencias de todo el curso y revisando pues me di cuenta que algunas son plagio y que otras están mal hechas y todo y ya les califiqué todo en cero entonces pues realmente perdieron el tiempo si querían adelantarse yo les dije que eso no se debe hacer en el curso porque para eso hay un cronograma y unos tiempos de hacerlo listo no entiendo cómo alguien a esas alturas hace todas las evidencias hasta la evidencia consolidación del curso o sea, eso no tiene. doesn't make sense. No tiene sentido. Y cuando me puse a revisarlo me di cuenta que todo estaba mal hecho. Entonces, pues ya perdí yo mi tiempo ahí colocándole cero y revisando todo eso que está mal. Y perdió tiempo el que lo hizo porque pues no vamos hasta allá. Es como que si usted entra a estudiar bachillerato y entró a grado sexto y de una vez quiere graduarse en grado once. No, a ver, hay unos tiempos y hay unos pasos que se deben seguir. ¿Listo? Sí, claro, sí, sí, obvio. Ustedes o se pueden poner, eh, se pueden adelantar en el momento, o sea, de lo que ya hemos completado, ¿no? No adelantar de ir más allá de, de lo que va en el curso. Igual paso en el foro, por ahí en foro, eh, que es de una actividad, que en este caso es de la actividad 3, que todavía no hemos llegado allá. Y habían dos compañeros o tres que ya habían, ya habían respondido ese foro. Y el foro hice grandote en letra roja, no responder ese foro hasta tal fecha. Y lo respondieron. Entonces lo que yo hice fue borrar todo lo que han copiado. O sea, todo lo que han respondido, porque pues no hemos llegado a esa actividad. Ese es un gran problema eh, que tenemos las personas en Colombia, que no saben escuchar ni saben seguir instrucciones. Por eso, normalmente los colombianos en otros países chocan mucho y se meten unas estrelladas súper grandes porque no escuchan, no leen, no entienden. Entonces se quedan como que se saltan todo y después se dan cuenta que se equivocaron. Ese es un gran problema, pienso yo, que tiene unas raíces culturales eh, tenaces. Pero bueno, acá estamos para que aprendamos a eso. A leer, a seguir instrucciones. Por eso yo les repito tanto el tema de las instrucciones. Porque estas actividades muchas veces les quedan mal porque no leyeron bien. O porque no siguieron lo que la actividad o la evidencia les decía que tenían que hacer. ¿Listo? Nicole, cuenta. Sí, o sea, se supone que es así. O sea, ¿qué pasa? Que ahí en esa evidencia aparecen unos personajes, ¿cierto? Sí. Y después nos viene una información. Entonces, se supone que esa información yo voy a completarlo, ¿cierto? Con lo que yo vi acá. ¿Verdad? Esos son los personajes. Y ellos hablan, tienen un diálogo y ahí ellos comparten información. Se supone, por ejemplo, acá está Joana, ¿cierto? Y ella va a hablar de ella y todos los demás. Entonces se supone que yo completarlo con la información que vi acá, listo. ¿Qué pasó? Hay muchos compañeros que completaron ese texto con la información propia. Entonces en vez de colocar la información de Johanna, ponen la información de ellos. Yo se las pasé, listo. Igual los que lo hicieron así les coloqué aprobado, si sí, la completaron toda. Pero porque de pronto digamos se confundieron. Pero es con esta información. Como debía hacerse. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan el día de hoy? ¿No? Entonces está súper claro. ¿Cierto? Bueno, yo les voy a compartir el día de mañana. Hoy les voy a mostrar solo por encimita. Pero mañana les voy a compartir bien. Yo tengo un blog donde eh, tengo algunos recursos que yo les llamo recursos de aprendizaje, ¿cierto? En donde, por ejemplo, hay una lista, una playlist de música en inglés con canciones fáciles de entender, muchas de ellas tienen la letra en inglés, algunos en inglés y en español, para que practiquemos esa capacidad eh, de listening, ¿vale? les compartir unos canales eh, o tengo unos canales acá recomendados sobre gramática, sobre uso del inglés, pronunciación, etcétera, etcétera, unas páginas que yo recomiendo para talleres de lectura, de escritura, vocabulario, etcétera, etcétera, unos juegos que son muy interesantes. Miren que a veces la manera más chévere de aprender eh, un tema en inglés es jugando. Entonces, por ejemplo, esta página. Tiene un montón de juegos sobre muchos temas, ¿cierto? Temas que tienen que ver con vocabulario o algunos con gramática. Entonces uno puede, digamos, jugar con eso, e ir como aprendiendo, digamos que es muy, muy interesante, porque, digamos, yo quiero aprender vocabulario acerca de la ropa, ¿ok? Entonces me va a presentar un juego donde me va a enseñar a ubicar o aprender vocabulario sobre la ropa, ¿cierto? Entonces voy a... Voy completando, ¿cierto? Entonces es muy, muy chévere. Digamos que este blog con todos esos materiales, yo se los voy a compartir el día de mañana para que ustedes, aparte de lo que tiene el curso, de los materiales y de las actividades y de las evidencias, puedan también practicar con otras cosas. Yo les recomiendo mucho esto, por ejemplo, escuchar música en inglés, porque es una gran manera de ir como adaptando el oído a el idioma inglés. Yo esa lista la escogí personalmente, eh, junto con algunos aprendices, y eh, digamos que escogíamos la música con dos criterios, uno pues que fueran canciones en inglés, y otro que fueran canciones en inglés fáciles. ¿Sí? O sea, yo no puedo aprender eh, listening ni canciones en inglés escuchando cosas súper complejas. En ese momento tiene 245 canciones, pero yo todo el tiempo las estoy eh, alimentando. ¿Listo? Entonces, una recomendación es que cuando usted esté en su casa sin hacer nada, o vaya en el bus, o manejando, o haciendo aseo, o lo que esté haciendo, pues se dé la oportunidad de pronto de escuchar música en inglés, ¿cierto? Entonces acá hay un montón de canciones de muchos géneros, eh, digamos que no están clasificados por género, sino más bien siguiendo esas dos condiciones, ¿no? Que fueran canciones en inglés fáciles de entender. Usted no va a aprender inglés escuchando a Eminem, por ejemplo. A mí me encanta Eminem, pero yo no lo utilizaría para aprender inglés, porque pues no, no, no es la forma de hacerlo, ¿listo? Entonces ahí mañana les voy a colocar un anuncio con esos recursos adicionales de aprendizaje para que ustedes puedan, eh, digamos, tener la oportunidad de practicar más cosas durante el curso y pues eso va a tener como consecuencia una mejor experiencia. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud para el día de hoy. ¿O todo está claro? No, señor. Ok. Bueno, si todo está claro. Entonces los invito ya a iniciar nuestra segunda actividad, a adelantarse los que están atrasados y a que nos veamos en la próxima videoconferencia, que si no estoy mal es en ocho días. Eh, y vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Cualquier duda o e inquietud me la dejan en el foro de dudas e inquietudes. Listo, voy a estar muy pendiente de ustedes. ¿Vale? ¿Vale? Listo. Que sea muy bien. Chao.